En el cantón de Pérez Celedón, pues tenemos medios alternativos, medios de prensa escrita, prensa radial, pero hacía falta algo. Y ese algo era pues tener un canal de televisión netamente generaleño, porque eso sí, pues nos jactamos de que es un canal muy nuestro, como le pusimos en el eslogan al inicio, lo nuestro. Programa propio están las 3 ediciones de noticias a las 12 del día, 5 de la tarde, que es edición estelar, sale en cadena en Radio Sinaí también y a las 9 de la noche. Como programas elaborados, producidos aquí en el canal. Hay otro programa por ahí detrás de mi ventana, conducido por una periodista, es una telerevista. Está otro programa conducido por otro periodista, don Efraín Sánchez. Ese programa se llama Un Café Con, es producido aquí también. Y hay programas juveniles también, tenemos también producidos aquí. Comunicación de tipo regional son definitivamente un motor de desarrollo local. Es la posibilidad, además, de que la gente se vea a sí misma y no tener esa visión, digamos, centralista, ¿verdad?, de un país cuyo desarrollo fundamentalmente se ha localizado en el Valle Central, siendo que las regiones por muchos años han estado básicamente olvidadas, ¿verdad? Y entonces los medios de desarrollo regional refuerzan esa idea de que el país es todo, la gente se ve a sí misma, ¿verdad? Se reconoce en su identidad y fortalece lógicamente su desarrollo identitario. El caso del noticiero de Sur Noticias, que yo diría que es el programa, uno de los programas estrella del canal, porque la gente ve los problemas comunales, se ven ellos, comparten, y ya más bien el noticiario prácticamente pues la gente llama, vengan aquí, tenemos tal problema o vamos a denunciar esto. Entonces yo creo que ha sido una reacción positiva de parte de la ciudadanía en Pérez Celedón. Canal 15, sí, y bueno, el sistema universitario, televisión y Canal 14 se presentan, digamos, Unidos por el Sur. Es una serie de programas y son programas, como yo le indicaba anteriormente, que han venido a enriquecer la zona y gozan de mucha, pero de mucha sintonía. Así es que esos son los programas que nosotros diariamente en la programación, todos los días salen esos programas. Y para nosotros pues, ha sido un gran acierto un convenio con la Universidad de Costa Rica, con el Canal 15. A mí me parece que este tipo de alianzas, de este trabajo colaborativo, son procesos de trabajo que están diseñados desde su origen para ganar-ganar. Es un beneficio para el Canal 14 porque resuelve un tema de alimentar contenidos de su programación con producción nacional. Y por otra parte, para nosotros, el gran beneficio es que podemos cubrir una zona que no sería posible porque nuestra señal no llega a la parte sur del país, ¿verdad? Entonces, es proyección universitaria y al mismo tiempo es alimentar contenidos de una televisora regional con contenidos de producción nacional. Yo aquí formé un equipo de gente muy joven. Ustedes han tenido la oportunidad de ver el equipo, gente que había tenido muy poca o nada experiencia. La relación que ha existido con el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica ha sido muy buena. En sus inicios nos ayudaron con camarógrafos también, y también pues traemos gente que se ha desempeñado en otros medios de televisivos del país para que vengan a asesorar a los muchachos. Y así ha sido el inicio y poco a poco hemos salido adelante en eso. La Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica tiene como desafío
próximo, extender su plan de estudios y su oferta formativa a sedes regionales. Yo creo que dar ese paso podría verdaderamente fortalecer y profesionalizar los medios de comunicación regional. Al mismo tiempo, podría abrir la posibilidad para muchísimos estudiantes egresados que vuelvan a sus comunidades a redituar de alguna manera ese esfuerzo que hacen las comunidades con y las familias, mandándolos a estudiar a la sede Rodrigo Facio. Dentro de los próximos desafíos, a mí me parece que establecer programas de coproducción entre televisoras regionales sería fabuloso, porque podría dar la oportunidad para que las audiencias locales puedan tener esa visión de conjunto de país. Y me parece que el Canal 15 podría, de alguna manera, facilitar este tipo de acuerdos colaborativos ya propiamente en coproducción.